¿Lo tienen? Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Lo tienen? Yo leo y usted escucha. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos. Diga conmigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Diga conmigo, decreta, declara y arrebata. Pero dígalo más fuerte, porque usted tiene que provocarme para yo poder predicar con unción hoy. Si usted no me provoca, me voy seco como vine. Porque vine seco para que usted me moje un poquito. Necesito que usted me provoque. Diga conmigo, decreta, declara y arrebata. Aleluya. ¿De qué se trata este congreso? De una asamblea de qué, de decretos. Y cada hombre y cada mujer que ha pasado por aquí ha establecido una palabra de reino, una palabra de unción. Necesito que el pianista esté aquí. ¿Dónde está el pianista? El pianista, ven, ven chicos, que estamos bajo una unción fuerte aquí, ven. Diga conmigo, decreta, declara y arrebata. ¿Dónde están los que arrebatan? ¿Dónde están los que arrebatan? ¿Cuál es la actitud para arrebatar? ¿Cuál es la actitud para arrebatar? ¿Cuál es la actitud para arrebatar? No, pero así sentado no. ¿Cuál es la actitud para arrebatar? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Ah, es que el problema es que tú lo quieres fácil. El problema es que tú lo quieres sencillo. Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Habrá alguien que se ponga de pie y arrebate? ¿Habrá alguien que se ponga de pie y arrebate? Siéntese. ¿Qué significa decretar? Decretar significa dicho o facultad para decidir o resolver. Diga conmigo, resolver. Vamos, diga conmigo, resolver. Todo el que decreta, resuelve. Se lo voy a repetir. Todo el que decreta, resuelve. ¿Cuántos vinieron con problemas en esta noche? Dile al que está a tu lado, ya están resueltos. Porque el que tomó la iniciativa de decretar ya empezó a resolver el problema. Porque el que decreta y tiene una palabra en sus labios ya está resolviendo problemas. Yo no sé si tu problema es económico, pero ya está resuelto. Yo no sé si tu problema es desánimo, pero ya está resuelto. Yo no sé si viniste para una activación en tu llamado, en tu ministerio, pero ya está resuelto. Dile al que está a tu lado, está en tu boca. Está en tu boca. Entonces eso es decretar. Es un dicho, es lo que pronunciamos. Ahora bien, declarar es darle claridad a lo que ya decretas. Es decir, que si lo que tú decretas no le pone fe, está oscuro todavía. Diga conmigo, uy. Diga conmigo, uy. Vamos, diga conmigo, uy. Entonces hay que darle claridad a lo que decretamos. No podemos decretar que Dios nos va a llevar a las naciones cuando no creemos aún todavía. No podemos decretar que Dios me va a usar cuando no creemos todavía que Dios puede hacer cosas grandes y hasta mayores de las que tú te imaginas. Ahora bien, la palabra arrebatar significa dar por posición a lo que con anterioridad ya declaramos y decretamos. Es decir, que lo que tú decretas y lo que tú declaras se hace materia, que tus ojos físicos lo pueden ver.
Pero si te queda anonadado, si te queda estático, si te queda enclenque, si te queda paralítico, no podrás posicionar lo que Dios ya te ha prometido. De hecho, usted no le puede enseñar a la gente lo que usted porta hasta que primero lo arrebata. El problema es que hay gente que no pueden enseñar nada porque nada han arrebatado. Pero yo estoy hablando con una generación que se ha puesto de pie y ha arrebatado cosas sobrenaturales para mostrársela a esta generación. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien dice amén conmigo? Sopórteme 15 minutos más, porque yo quiero escuchar a Denzi Sánchez. Sopórteme unos 15 minutos más. Diga conmigo: decreta, declara y arrebata. Observe lo que dice Mateo capítulo 11 verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Sufre qué? ¿Sufre qué? Y dice: y los violentos se apoderan de él. ¿Cuántos son valientes? Ese es el problema. Que los valientes escuchan cuando Goliat habla. Los violentos, Goliat tiene que escucharlo a ellos. Lo voy a repetir de este lado. El problema es que hay un gigante que te está amenazando y tú le estás prestando atención. Cuando tú arrebatas lo que Dios te ha dado, es todo lo contrario. Goliat es el que te tiene que escuchar a ti, que le vas a cortar la cabeza y que te vas a declarar un hombre y una mujer victoriosa. Sopórteme 10 minutos más. Violento, diga conmigo: violentos. Dile al que está a tu lado: salí de ese grupo. Dile, no soy valiente. Dile, no soy valiente. Dile, soy violento. ¿Quiénes son los violentos? Son aquellos que el sistema no los controla. Ellos controlan el sistema. ¿Cómo así, pastor? Sencillo, porque hay gente que son valientes, pero desde que el sistema dice: ese no va para ningún lado, pues así se queda, no va para ningún lado. Pero aquellos que son violentos le demuestran a ellos que le están diciendo que no van para ningún lado: ya Dios me está acelerando, ya Dios me está acelerando. Dile al que está a tu lado: violento. Vamos, dile al que está a tu lado: violento. ¿Quiénes son los violentos? Son esa generación que cuando otros los rechazan es donde ellos más se motivan y toman impulso. Dile al que está a tu lado: el rechazo es mi mayor motivación. Número 4, son aquellos que no les importa subir por un techo y romperlo con tal de encontrarse con Jesús. La generación violenta no pelea por dones, pelea por su salvación. Porque hoy en día tenemos mucha gente peleando para que Dios lo use y no para que Dios lo salve. Y si hay algo que no podemos perder es la salvación, porque el ministerio se queda aquí, pero tú sigues siendo un adorador en los cielos. Habrá alguien que diga amén conmigo en esta hora. Número 5, son aquellos que atraviesan la multitud para activar el poder que sale del manto de Jesús. Son aquellos que le dicen a Jesús: tan solo di la palabra. Diga conmigo: uy. Diga conmigo: uy. Número 7, son aquellos que cuando la sociedad les dice cállate, es donde más suben su alabanza. Te has encontrado con personas que dicen: está muy joven, dedícate a otra cosa. Ahí es cuando más tú tienes que hablar, porque lo contrario revela lo que tú portas. Lo contrario revela lo que tú portas de parte de Dios. Dile al que está a tu lado: lo contrario me revela lo que está a mi favor. Escuche esto: los violentos caminan en otra dimensión. Diga conmigo: camino en otra dimensión. Vamos, diga conmigo: camino en otra dimensión. Escuche bien, escuche bien.
Los violentos, los valientes esperan el milagro. Los violentos salen a buscarlo. Los valientes persiguen bendiciones materiales. Los violentos van primero tras las espirituales. Los violentos son aquellos que usan la tumba como excusa para arrebatarle al diablo lo que no le pertenece. No entendí eso, pastor. Sencillo, el problema es que hay cosas que se te han caído en el piso y otro viene y te empuja, y lo que él no sabe que esa fue la excusa para tú levantar lo que ya se te cayó. No. Hay dos o tres que lo están entendiendo. Nada más. Hay dos o tres que lo están entendiendo. Que te criticaron, que hablaron en contra tuya. Yo sé, te tumbaron por un tiempo, pero te llevaron a una posición para tú levantar la herramienta que te hacía falta. Pastor, pero ¿por qué usted danza así? Es la nueva danza que te traigo, República Dominicana. Dios me decía, viene una transición para República Dominicana, que el diablo no podrá encontrar tu posición original, porque Dios te va a dile a alguien, Dios me va a transicionar. Dile, Dios me va a transicionar. Siéntate. Diga conmigo, uy. Dios bendiga a los hondureños. Diga conmigo, uy. Diga conmigo, uy. ¿Qué dice la Biblia? Que él anuló el acta de qué. Dile al que está a tu lado, te sacaron del acta de los decretos. Dile ahora, te inscribieron en el libro. Dile, te sacaron del acta de los decretos. Dile ahora, te inscribieron en el libro. Dile al que está a tu lado, aunque me inscribieron de último, pero estoy metido ahí en el libro. Aunque todavía no predico, pero estoy en el libro. Aunque todavía nadie me pone un flyer, pero estoy en el libro. Oiga esto. No se me emocione todavía, siéntese. Dile al que está a tu lado, el pastor vino flexible. Dile al que está a tu lado, el pastor vino flexible. Escuchen esto. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús anuló el acta de los decretos? Quiere decir que había alguien que decretaba también. Dile al que está a tu lado, y no era Dios. Abra bien sus oídos a esto que le voy a desatar. ¿Sabe cuál es la palabra anulando el acta de los decretos? Es la palabra xeirografón. Vamos, diga conmigo, xeirografón. Diga conmigo, xeirografón. Me parezco a Javier Peralta hablando en hebreo y en griego. Vamos, diga conmigo, xeirografón. Vamos, anime para predicar. Diga, xeirografón. ¿Qué es un xeirografón? Es un contrato escrito o certificado de deudas. Diga conmigo, uy. Vamos, diga conmigo, uy. Basada en alguna transgresión pendiente. En otras palabras, libro que contiene todas las faltas o pecado de alguien. No sé si lo suelto. Porque tengo un miembro en la iglesia que se sienta adelante y cada vez que él dice uy, me provoca. Así que tenga cuidado, abra bien sus ojos espirituales, porque hay gente que no cargan una Biblia, cargan un xeirografón. Usted me dijo que lo suelte.
Hay gente que cargan Biblia y todavía te juzgan por tu pasado. Suelta ese xerografón y agarra la palabra, que fue lo que Dios estableció a mi favor. No me mencione mi pasado, que ya Dios lo sepultó, papito. Siéntese, que no he terminado todavía. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, eso no me convence. Dile, eso no me convence. Dile, dame Biblia. Dile, dame Biblia, pastor. Necesito 10 locos que se suban aquí arriba ahora. 10 locos. 10 locos. Locos y locas. Tú sí estás loco, muchacho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ven que tú me sirves bien para el papel que voy a hacer. Arrodíllate ahí. Ahí. Tú te estás lamentando. Lamentate. Tú te estás lamentando. Ustedes están acusando con el dedo. ¿Qué dice la Biblia? Que le trajeron una mujer a Jesús. ¿Que la encontraron en qué? Trajeron la mujer. ¿Y dónde está el hombre? Porque el xerografón te lleva a tener una mentalidad religiosa. El xerografón acusa a quien te conviene para destruirlo. El xerografón señala y aparta quién es y quién no es. Tú no ves que hay gente que no soportan el crecimiento de otro y levantan crítica, levantan murmuración. ¿Por qué no lo dicen de otro? No, porque el xerografón le enseña a gente específica. No se me emocione todavía. Diga, uy. Señálela. ¿Qué dice la Biblia? Dame mi Biblia, ven. Porque yo quiero leer Biblia. No se me mueva. Yo quiero leer Biblia. Oiga lo que dice mi Biblia. Oiga bien. Siga señalando, eso es. Juan capítulo 8, verso 2. Oiga lo que dice. Y por la mañana volvió al templo, Javier. ¿Volvió a dónde? Al templo. Y todo el pueblo vino a él. No es afuera que se está peleando la guerra. En el templo. En el templo que la gente está acusando. En el templo que la gente está señalando. Y dice, y sentado él les enseñaba a Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio. ¿Dónde lo pusieron? Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo. ¿Qué hizo Jesús? Inclinó hacia el suelo y dice, y escribía en tierra con el dedo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno, sé qué, pero eso no es lo que impacta. Lo que impacta es que Jesús empezó a qué. ¿Sabe lo que dice el verso 8? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué hizo Jesús? Siguió, dile que está a tu lado, siguió. Vamos, dile que está a tu lado, siguió. Porque en Dios los comienzos no tienen final. Dile que está a tu lado, siguió. Lo que Dios empezó en ti nunca se va a terminar. Pastor, es que me han abandonado. Tranquilo, que como se fueron, ahora Dios puede escribir una nueva historia de tu vida. Te abandonaron, es que viene un nuevo nivel. Viene un nuevo nivel. Dile que está a tu lado, me rechazaron. Pero Jesús siguió escribiendo. Haga así conmigo. No creen en mí. Jesús siguió escribiendo.
No creen en mi llamado. Jesús siguió escribiendo. Densi me invitó, pero como no eran ellos los que iban a predicar, yo no voy para ahí. Pero Jesús siguió escribiendo. Ah, el pastor Israel Jiménez, no, ese varoncito se la da demasiado. Jesús siguió escribiendo. Y de hecho, no sé si van a sufrir un poco mis detractores. Vine en primera clase, siempre viajo en primera clase, pero la gente no sabe que me acostumbré a viajar en última clase. Y Dios me decía, esta generación de atrás lo voy a poner adelante. Lo voy, yo no sé si hay alguien que está creyendo esta palabra. Pastor, eso se oye muy orgulloso. Es el problema, que te acostumbraste a hablarle de desierto a esta generación y se acostumbró al desierto. Dile al que está a tu lado, me cansé del desierto, voy a Canaán. Vamos, dile, voy a mi Canaán. Siéntese. Dile, ya termina el pastor. Dile. Mira esto. Y ya termino. Escucha esto. Estamos hablando de guerra, ¿verdad? Mi segundo libro que saqué, gracias al Señor, se llama Guerra en los Aires, de guerra espiritual. Permítame soltarle algo sencillo. Quizás no se emocione, pero es sencillo. Escucha esto. ¿No han notado algo? Hay tres cosas que Satanás le teme. Oiga bien, tres cosas, profeta, que Satanás le teme. Tres cosas: la sangre, la palabra y el nombre. Diga conmigo, la palabra, la sangre y el nombre. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra tiene poder. Y como Satanás vino a matar y destruir, la palabra levanta lo que Satanás destruye. La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra tiene cumplimiento. Después que salió de la boca de Dios, busca un propósito y se cumple. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra tiene vida en sí misma. ¿Por qué la palabra? Porque Jesús es el verbo. Satanás le teme a lo que Dios te dijo porque se cumple. Y número dos, diga conmigo la sangre. Principio de guerra espiritual. Yo caí en ese rol visitando San Cristóbal, Higüey, Baní. Yo reprendía a los demonios en nombre de la sangre. Diga conmigo error. La sangre nunca es para echar fuera demonios. La sangre es para que ellos no entren. Si tú estás cubierto con la sangre de Jesús, los demonios no pueden entrar en tu vida. Ahora bien, hubieron tres etapas donde Jesús activó la sangre. Por eso Satanás le tiene miedo a la sangre, teme a la sangre. Número uno, cuando él se circuncidó, botó sangre. Número dos, cuando le dijo a los discípulos, tomá, esta es mi sangre. Bebieron por adelantado. En otras palabras, lo que la humanidad recibió, los discípulos la recibieron primero. Y Dios me hablaba y me decía, esta generación va a recibir primero lo que otros en otros tiempos van a recibir. Dile al que está a tu lado, Dios te va a estrenar, muchacho. Vamos, dile, Dios te va a estrenar. ¿Por qué la sangre? Porque cuando Jesús derramó la sangre, acontecieron tres fenómenos de la naturaleza. Número uno, hubo un temblor. Diga conmigo, temblor. Dice la Biblia que hubo una oscuridad. ¿Qué hubo? Y número tres, un silencio. Silencio. Haga silencio. Hasta el diablo hizo silencio. Dice la Biblia que Jesús llevó el acta de los decretos donde la clavó. Cuando Jesús te acuse así, enséñale al diablo así. Dos o tres lo entendieron. Cuando la gente te está acusando así,
Dígale, muchacho, ya lo colgaron, míralo. Así que tenga cuidado con señalar a alguien. Tenga cuidado con prejuiciar a alguien. Anímalo, dale aliento. ¿Sabe qué, manita? Ahí lo colgaron. Dile al que está a tu lado, camina libremente. El día que Satanás hizo silencio fue en la cruz del Calvario. De hecho, profeta, los sumos sacerdotes, cuando ya partían el cordero que rociaba la sangre, no podían hablar ni siquiera una palabra. Todos los que estaban en el tabernáculo tenían que hacer silencio. Por eso es ese movimiento y esa actitud es profética. Porque cuando todo hizo silencio, y si usted no sabía, fueron por 3 horas. Qué locura más grande. 3 horas y nadie decía una palabra. Dile al que está a tu lado, cuando el diablo haga silencio, es porque a ti te toca hablar. Cuando el diablo se calla, es porque a ti te toca decretar. Cuando el diablo se calla, es porque a ti te toca decretar. Así que diablo, no te toca a ti, ahora me toca. El día que el diablo hizo silencio, necesito a alguien con una calculadora. Rapidito, ven, profeta. Calculadora. Oiga bien, ven por aquí, ven por aquí. Y con esto termino. El coro puede subir porque con esto termino. Preste atención a esto. Oiga bien. ¿Qué es la gamatría? La gamatría es lo que toma la palabra y la lleva al valor numérico. ¿Qué hace la gamatría? Toma la palabra y lo lleva al valor numérico. Ahora bien, ¿cómo se dice Satanás en hebreo? Se dice de esta manera: Ei, Shin, Te, Nun. Se lo voy a repetir: Ei, Shin, Te, Nun. La palabra Ei es 5. Diga conmigo: 5. La palabra Shin es 300. Más 300. La palabra Tet es 9. La palabra Nun es 50. ¿Cuánto hacen? 364. ¿Y cuántos días tiene el año? 300 cuánto? 300 cuánto? Es decir, que le falta un día para completar los 365. ¿Sabe cuál fue ese día? ¿Usted no ha escuchado cristianos que dicen: el diablo no me deja en paz, los 364 días del año, todo el tiempo me está atacando, me está tentando, siempre me está señalando, siempre me está haciendo la guerra? Y lo que la gente no sabe, que hubo un día que el diablo hizo. Hay un día que el diablo deja de molestarte. Pero ahora, agárrate ahora. Ese solo día se puede convertir en los 365 días del año. Habrá alguien que atrape esa palabra. Habrá alguien que active la sangre de Yeshua. Llama, no. Usted no me está convenciendo todavía. República Dominicana, activa la sangre. Activa la sangre. Activa la sangre. Dile que está a tu lado: el año entero estoy en paz. El día que Satanás hizo silencio fue el día que la sangre de Jesús fue derramada. Como un teólogo que se me acercó a mí y me dijo: profeta, ¿tú sabías que Juan el Bautista bautizó más gente que Jesús? Y dije: wow, interesante. De hecho, Jesús nunca bautizó a nadie. Y oye, pero está fuerte eso. Como decimos nosotros los dominicanos, hey, está profundo. Pero oiga esto. Y le dije: error tuyo, nunca compare la fuente con el pozo. El problema de esta generación es que sufre de estar comparando los ministerios. Le voy a decir algo: hay gente que cuando quieren comparar milagros dicen: no, porque Eliseo hizo más milagro que Elías. Tenga cuidado con esa mentalidad. Simplemente Elías hizo milagro en su asignación y Eliseo hizo milagro en su asignación. Así que tenga cuidado con ese espíritu de competencia, que rápido queremos medir la unción de fulano. No, que Dios usó más a fulano. No, cada quien estuvo en su asignación, y en su asignación Dios habló, Dios restituyó, Dios levantó, Dios restauró. ¿Alguien dice amén aquí?
trapezo, trapezo. Por lo tanto, aquel joven, yo le dije, ¿qué fue lo que Jesús botó del costado? Y me dijo, agua y sangre. Le dije, con esa agua te bautizaron.